El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que investiga a Tsunami Democratic por su papel en los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del procés independentista catalán en el otoño de 2019, ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, y otras 10 personas. En un escrito de 101 páginas de este mismo martes, García Castellón deja claro que para el esclarecimiento de los hechos es necesaria la práctica de diligencias de investigación que no pueden ser realizadas dada la condición de aforados de Puigdemont y el diputado del Parlamento de Cataluña, Rubén Wagensberg. El juez explica al Supremo que Puigdemont se situaría en el vértice más alto de la organización de Tsunami Democratic y añade que su posición como expresidente y líder desde Bruselas del independentismo le atribuye una posición de autoridad incuestionable. Según el magistrado, existen indicios que permiten inferir su participación en el nacimiento y planificación de las acciones de Tsunami. Entre estos indicios, explica, se encuentran los mensajes entre su jefe de gabinete con el empresario Jesús Rodríguez, las anotaciones de la agenda del primero o el impulso de Puigdemont a través de Twitter del lanzamiento de la plataforma Tsunami.